Samper de Calanda se sitúa sobre la margen derecha del río Martín y fue una antigua encomienda de la Orden de San Juan en Jerusalén. Es un municipio de la provincia de Teruel que pertenece a la comarca del Bajo Martín y cuenta en la actualidad con algo más de 800 habitantes. Desde lejos se aprecia el rotundo volumen de su iglesia parroquial del Salvador, de la que hablaremos más tarde. Antes visitaremos la ermita del Calvario, que se eleva sobre un cerro que domina la unión entre Secano y Vega. Esta ermita, también llamada del Santo Sepulcro, es una construcción barroca que corona el Vía Crucis. Consta de una sola nave dividida en tres tramos que finaliza con crucero. En ella se ubica el Museo de la Semana Santa y alberga la mayor parte de los pasos de las procesiones. Samper de Calanda pertenece a la ruta del tambor y bombo y en Semana Santa la pasión transforma el silencio en romper la hora, uno de los actos principales. Los samperinos visten túnica negra con cinturón y tercerol del mismo color y destacan las grandes filas de tambores y bombos que desfilan procesionalmente. Tampoco hay que perderse el traslado del Señor al Mormento o el descendimiento o abajamiento que recrea la muerte de Jesucristo en la cruz usando la figura de Cristo en la cama que es articulado. Las mejores vistas para estas procesiones las tiene sin duda la iglesia parroquial del Salvador, que se construyó en el siglo XVIII con tres naves de cinco tramos y un crucero coronando la gran cúpula sobre pechinas. Destacan las dos torres gemelas de su fachada principal, donde se encuentran las puertas mayores y una hornacina con la imagen del Salvador. El interior, de aspecto sobrio, está decorado en azul y gris, destacando un gran Cristo que preside su altar. A pocos metros de la monumental iglesia nos encontramos la Plaza de España, centro neurálgico de la población donde se encuentra su ayuntamiento. Los balcones del mismo son testigos de los actos más multitudinarios del pueblo. La calle Altero divide la población, a un lado la villa y al otro la parroquia. A pocos metros del casco urbano encontramos el Arco del Descanso, que se sitúa de camino a la ermita de Santa Quiteria. Se trata de un humilladero sin datos de construcción, pero que los lugareños empleaban como lugar de descanso cuando volvían del pueblo hacia la ermita. Cruzando sus arcos, ascendiendo por el camino, llegamos hasta el conjunto de Santa Quiteria, que se compone de una ermita para el culto, la casa del ermitaño y un claustro con dependencias que recuerdan su función original de monasterio. La ermita es una construcción de una sola nave dividida en tres tramos que finaliza en un crucero que acoge el altar. El interior está decorado con pintura mural de rombos y nervaduras. La bóveda, soportada sobre pechinas, cuenta con pintura decorativa. En una de sus capillas se encuentra Santa Quiteria, patrona de Samper de Calanda. En torno a su fiesta, el 22 de mayo se celebra la Feria Ganadera y Artesana, una semana cultural y las fiestas en su honor. La Feria de Samper se celebra a mediados de mayo como preámbulo de las fiestas de Santa Quiteria. Cuenta con una exposición ganadera de ovino, caprino y equino. Destaca la muestra de artesanía y en alimentación los tres productores de queso de la localidad, Quesos Fambar, Sardón y Las Valles, junto con otros productos gastronómicos de la comarca. También se programan una serie de actos lúdicos, festivos y culturales. Dentro de sus fiestas, en honor a la patrona, cabe destacar su día grande, el 22 de mayo. La Virgen sale en procesión por las calles del pueblo y se celebra misa baturra en la iglesia parroquial. El día más esperado por los samperinos es el día de su romería. Se realiza una procesión de subida de la santa acompañada por la charanga, una misa de romería en el exterior de la ermita y una comida de hermandad donde se invita a comer judías con conejo. La tarde continúa con juegos, hinchables y gran ambiente en el paraje de Santa Quiteria. En las inmediaciones del parque se puede visitar la Fuente de la Zarzanoya y la Torre Fortín Carlista, que se sitúa sobre un montículo a escasa distancia de la ermita de Santa Quiteria. La torre es de planta cuadrada y se construyó en el siglo XIX con motivo de las guerras carlistas. Construida en mampostería, se encuentra restaurada y en perfecto estado. La economía está bien repartida entre la agricultura, industria y construcción. El sector servicios ocupa a un tercio de la población. Destacar también que Samper fue un nudo ferroviario donde se cruzaban las líneas Zaragoza-Tarragona y Andorra-Escatrón.
Su estación fue inaugurada en 1879 y tuvo mucha importancia el tráfico de trenes carboneros. Samper posee un sencillo edificio de planta rectangular y disposición lateral a la vía. También es de relevante importancia turística su tercera vía que unía la Puebla de Híjar con Tortosa y denominada Ferrocarril Valdezafán. Estuvo operativa entre 1942 y 1973 y una vez desmantelada se ha aprovechado para acoger una vía verde. 15 de sus 129 kilómetros discurren por el término municipal de Samper de Calanda. Caminando, en bicicleta o a caballo, es momento para disfrutar de sus parajes. Las energías renovables han sonreído al término municipal samperino y tres plantas del complejo fotovoltaico Aragón 3 ya se han construido en sus tierras. Un mar de placas solares ya se puede divisar por los parajes de Samper, lo que supondrá para el municipio unos ingresos importantes en los próximos 25 años. Muy cerca del parque fotovoltaico podemos encontrar el circuito de karting que se estrenó en 2012 y que cuenta con una pista profesional. Cada una de sus curvas y pendientes han sido diseñadas y estudiadas para la emoción y la adrenalina. Ideal para el karting y el motociclismo, para realizar entrenamientos y tandas y, por supuesto, para pruebas puntuables. Un circuito ideal para la familia. El deporte es importante en la localidad y tras visitar el karting nos detenemos a vista de pájaro para sobrevolar el campo de fútbol que tantas tardes de domingo ameniza a los samperinos. De vuelta al casco urbano visitamos las Hornacinas en honor a sus patrones, Santa Quiteria no podía faltar y Santo Domingo de Guzmán, ambas en buen estado de conservación. Precisamente en honor a Santo Domingo se celebran las fiestas patronales de verano, del 3 al 7 de agosto. Previamente se presentan las majas y mágicas de la localidad en una noche de fiesta y emociones. El chupinazo da colorido a la Plaza de España y la charanga del agua la llena de ritmo y alboroto hasta la puesta del pañuelo a Santo Domingo. Esa misma tarde se celebra un multitudinario desfile de carrozas donde vecinos y visitantes llenan su recorrido para disfrutar de las peñas y el buen ambiente festivo. También el patrón tiene su día grande y sale en procesión por las principales calles y el molino harinero reúne a sus vecinos para tomar un aperitivo. El molino harinero es un espacio cultural que no puede dejar de visitarse, pues es un ejemplo de patrimonio etnográfico revalorizado en la zona. La parte de abajo contiene la maquinaria original del molino, junto a unos paneles informativos donde se explica el funcionamiento de la misma y cómo se producía la molienda. En definitiva, Samper de Calanda es tradición, cultura, patrimonio y por encima de todo, gentes de bien, amables y hospitalarias. Samper de Calanda bien merece una visita y recorrer su patrimonio no nos dejará indiferentes.